El paraíso perdido. Buenos días. Buenos días, don José. Con calma, con calma. Dos por línea. Dos. No hagan eso solos. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días. Buenos Buen día. Días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Tienda de la compañía. Buenos días. Gusto en saludarte. No te molesta, voy a comprar. Mi buen amigo Tanca, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Don Hidalgo. Gusto en saludarte. Buenos días. Claro, enseguida. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¡Qué cosa! Hola, mija. ¡Achalaye! 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 Cabahuil. ¿Aún no vuelve Javier? ¿Qué son estas tonterías? Tu hermano tal vez se quedó en Arroyo por unos días. Coba dice que no. Ay, por favor, Coba. Dice que los espíritus del interior, porque mi hermano fue a trabajar para ti y lo castigaron. Dice que lo mismo le pasará al resto de nosotros. ¿Sí? Bueno, te diré algo. Coba es un tonto, lleno de viejas mentiras.
Stark. Buenos días, señor Stark. Buenos días, Julie. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, Mike. Buenos días, señoritas. Buenos días. ¿Cómo está, bebé? Está bien, gracias. Doctor Barry Hofstadter, director de investigación. ¿Listo? Sí, andando. ¿Miras así? Hazte un favor, Einstein. Ponte una chaqueta. Ya es hora. Buenos días, Lisette. Buenos días, señor Stark. Modernas instalaciones. Todos los lujos y comodidades. Cualquier hotel de 5 estrellas los tiene. Gran clima. Muchos lugares para broncearse. Campos de golf. Ser visto con toda la gente bonita. Como tú, Lyle. Quiero tener un lugar que tenga algo más. Caballeros, esto es Byzantium. El lugar con algo más. Byzantium puede ofrecer lo que ningún otro hotel de lujo en el mundo puede ofrecer. Un viaje de aventuras al pasado. Al misterioso pasado. Byzantium se levantará justo en la antigua ciudad de Colón. Imaginen un monorriel de alta velocidad que pueda transportarlos de un lado del complejo al otro con aire acondicionado, mientras observan una de las 7 maravillas del mundo. Los Tectuans, los habitantes de esta gran ciudad, la llamaron la perla del universo. ¿Y quiénes son estos Tectuans? Ya no son, Light. Eran. Los Tectuans desaparecieron hace más de 1000 años. Nadie sabe por qué. ¿Y cuánto costará todo ese esplendor primaveral? Terrenos así usualmente valen $2,000 por metro cuadrado. Digamos que conseguí una ganga. Pagué $100 por hectárea. Pues que hay ahí, Mike, que está bajo el agua o algo. No, Lyle, pero casi. Este lugar está ubicado en medio de una jungla impenetrable. El único acceso es por aire. Le tomaría la vida a cualquiera limpiar esta tierra y construir en ella. Pero como sabe, no soy cualquiera. Tengo un arma secreta. ¿Qué tipo de arma secreta exactamente es esa, señor Stark? Caballeros, les presento a mi genio local. El señor Barry Hofstadter. Hola. El doctor Hofstadter ha desarrollado un defoliante que limpiará esta tierra en menos de 2 meses. Es algo que hasta ustedes entienden. Con esto ahorraremos tanto dinero que tendremos ganancias en menos de 1 año. ¿Otro agente naranja, doctor Hofstadter? ¿Agente naranja? No, no, claro que no. El planeta no soportaría ese abuso otra vez. No, no, la belleza de mi defoliante es que no es más que una serie de interacciones bacteriológicas. Es absolutamente inofensivo. Puede ser tan benéfico como aprovechar la electricidad. La ciencia moderna no está más en guerra con la madre naturaleza, caballeros. Ahora somos más bien aliados. Caballeros, muscarín. Limpio. Eficiente. Y rápido. ¿Quién tiene la patente? Nosotros, Ed. ¿Qué clase de pregunta es esa? Trister, te preocupas mucho. Porque usted se preocupa poco, señor Mannheim. Caballeros, cuenten conmigo, Mike. No te arrepentirás. Trister, encárgate. Saluda a todos en Palm Springs. Te entregaré un borrador mañana, a primera hora. Acompañado de un cheque de caja, espero. Claro que sí. Nos vemos, Ed. Adiós. Barry está hecho. Byzantium al fin es una realidad. Oye, oye, ¿cómo que al fin? Ya hemos gastado una fortuna. Compraste la tierra, enviaste el equipo, empezaste a fumigar. ¿De dónde salió el dinero? Digamos que volamos a crédito. ¿Y qué habría pasado si no conseguíamos los fondos? Pues nos habríamos extinguido como los Tectuans. Una imagen tectuana en perfectas condiciones, que data de, yo diría, finales del siglo X. ¿Cómo podían ser tan malos con los niños?
Memo, ¿de qué estás hablando? Mire, a todos les cortaban los dedos. No les cortaban los dedos. ¡Claro que sí! Aquí. Eres muy observador, Memo. Pero no creo que signifique eso. Yo no pienso que fueran crueles con sus hijos. Es tal vez simbólico, puede ser. Ahí está. ¡Cierra los ojos, Doc! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡No puede ser! Bueno, ya se lo dije, debemos irnos. Empezará a llover en 22 minutos exactos. El tiempo justo para llegar a la villa, sin tener que mojarnos. ¿22 minutos, ¿22? ¡Sí! Empieza a llover a las 2:30 en punto siempre. Bueno, sé que mi nuevo reloj funciona porque cada día cuando llueve marca las 2:30 exactas. Ven. Memo, ¿no vienes? ¡Ya voy, Doc! Pobrecito. ¿Es solo un bebé? ¡Oh! ¡Esa es la madre! No se les quede viendo, Doc. Seguro atacarán. Parece que se marcha. Tienes suerte, Doc. Jamás había visto algo así en mi vida. Ni yo, Memo. Doc. Quiero hacerle unas pruebas. ¿Por qué? Está muerto. Hola, jefa. ¿Mismo lugar mañana? Claro. Memo. Ajá. Averigua cuál es el horario. No quiero otro baño de defoliante. Le gusta ese lugar, ¿verdad? Memo. ¿Sí? Ve a la puerta. ¿Trajiste algo de la jungla? ¡Lo supo! Es esto. Este es un regalo muy sexy, de verdad. Las chicas aman el jade. Voy a darle esto a mi novia Dulce. Tal vez tenga suerte. Quiero verlo. Oiga, la suerte es solo para Memo. ¿Cómo es que mi jade hace todo ese ruido? No lo sé. Puede ser el defoliante, pero debo hacerle pruebas primero. Voy a tomar un pedazo de esto, ¿de acuerdo? Oiga, no acabe con él. ¿Quién es la niña? Mi hija. ¿Y el anciano? ¿Él es su padre? No. Memo. ¿Sí? ¿Qué hora tienes? Son 2:47 en punto. ¿Y usted cómo lo sabía? Memo.
¿Tanca? ¿Te agradan? Son nuevos. Sí, muy lindos, Dulce. ¿Y tu padre? El jade es anticuado, ¿eh? No, el jade siempre es bonito. En Estados Unidos, si un chico te da jade, ¿lo dejas hacerte el amor? No. ¿Qué tiene que hacer? Es una larga historia. Dime dónde está tu padre. En la tienda, como siempre. ¿Dónde más? Tanca, tengo que hablar contigo. ¿Pero qué? ¿No es maravilloso? Debo mostrarte algo. Mira, te advertí que esto pasaría. ¿Qué? Tanca, los Tectuans hicieron una magnífica ciudad en medio de un ecosistema perfecto. Pero pronto, en semanas tal vez, puede perderse para siempre. Mi amigo Cabrera dice que deben limpiar las tierras o los blancos no podrán trabajar. El pasado fue para los Tectuans, pero el futuro será bueno para nosotros. ¿Y esto? Mira lo que están esparciendo sobre la jungla. ¿Sabes qué es eso? Pues claro, es una cosa de blancos que solo mata a las plantas. Como usar cientos de machetes. Es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Es veneno. Usamos los mismos defoliantes en las junglas de Vietnam hace más de 25 años y apenas estamos descubriendo ahora lo desastroso que fue eso. No, no, no. No hay ninguna comparación. Vietnam fue, pues, estaba lleno de comunistas. Ya no hay comunistas ahora. No existen. Ya no hay ni guerrillas aquí en este pueblo. Comunistas, no debes preocuparte por eso. No son los comunistas lo que me preocupa. Es la forma de vida de ustedes. ¿Qué pasará cuando no haya jungla, Tanca? ¿Qué harán? ¿Sin jungla? Mira, la jungla no se perderá. Tenemos mucha jungla. Mira alrededor, mira. Jungla, 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 demasiada jungla. Oye, Roberto. ¿Has tenido alguna noticia sobre Javier? Ninguna. Cabrera dice que nadie lo ha visto en el arroyo. ¿Cuánto tiempo lleva perdido? 4 días. Oh, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Gustavo y yo lo seguiremos buscando. Dios los bendiga. La vida es dura aquí, en especial para ellos. Ya no tienen caminos libres, mucha jungla. Pero todo empieza a cambiar. Y así va a ser mucho mejor para nosotros. Finalmente, vamos a vivir todos como en los Estados Unidos. ¡Hola! Perfecto. Toma aquí, sí. Gracias. Coba Sarracue, la tierra de Azarraco, la lleno de amor a la tierra de Azarraco, la lleno de amor a la tierra de Azarraco. ¿De qué habla la canción? Esta canción es la historia de un hombre joven que se enfrentó contra los Azarracos. Le decían corazón de toro. ¿Azarracos? Antiguas criaturas de la jungla, conocidas desde el tiempo de los Tectuans hace mucho, cazaban hombres. Este hombre y su novia. Esos azarracos, ¿cómo lucían? Esta no es una canción sobre los azarracos. Es una canción sobre el amor. Sobre el amor de un joven. Por una hermosa mujer que tuvo que dejar atrás. ¡Doc! ¡Doc!
¡Mi prima Esperanza está pariendo y está sangrando demasiado! ¡Cuba dice que morirá! ¡Tal vez ya esté muerta! ¡Venga, por favor, rápido! Trae mi maletín del anaquel de laboratorio pronto. ¡Dejen de actuar como si ya estuviera muerta! ¡No lo está! ¡Está viva! ¿Viva? ¿Pero por cuánto? Escucha, doctora, con todo respeto, si ella quiere morir en paz, de acuerdo a las formas ancestrales, tú, sobre todo, debes respetarla. Lo haría si tuviera que morir, pero no es así, ¿entendido? Esperanza, aguanta solo unos minutos más. Voy a darte algo para que el dolor desaparezca. ¿Es su primer hijo? Sí. Necesita una episiotomía. ¿Qué? Hay que hacer una incisión. ¿Usted quiere cortarla? La cabeza del bebé es muy grande. Pues yo no corto. Yo lo haré y luego cuando el bebé venga la coseré de nuevo. Pero esto... No temas. Solo haz lo que te digo. Todos los demás fuera. ¡Fuera! Tú también, por favor. Esperanza, esto ayudará a que te relajes, ¿de acuerdo? ¿Está muerto mi bebé? No, el bebé está bien. No debes matar a mi bebé. Esto no lastimará a tu bebé. Son 9:30. Media hora más de electricidad antes de que el generador se apague. Memo. Ajá. Trae todas las linternas y velas que puedas y ponlas aquí. Muy bien, Doc. Puja. Sé que es difícil, Esperanza. Puja. Puja más fuerte. Pon la linterna un poco más alto, Memo. Ya casi, eso es. Casi sosténla ahí. De acuerdo. Muy bien, una vez más. Eso es. Ay, ay, sí, sí, sí. Te voy a limpiar. Dios. ¡Oye! ¿Qué te pasa, Roberto? ¡No pierdas la cabeza! ¡No dejes que tu pena te ciegue! ¡Las industrias Stark no son culpables de la muerte de Javier, ¿entiende? ¡Nos han traído muchas cosas buenas! ¡Y muchas más que seguirán! ¡Es tiempo de sanación! ¡Este no es momento de una masacre! We shall see.
Gracias por venir tan pronto, Mike. No quería sonar histérico, pero la situación es muy seria. Actuaste bien, Domingo. ¿Conoces a Hofstadter? Claro que sé quién es Hofstadter. Es un placer. ¿Recuerdan a Enrique, el secretario del ministro del Interior? Envía saludos personales. Quería agradecerte. ¿Entiende que no queremos publicidad ahora? Claro, por supuesto. Él hace su propia investigación, pero a discreción. No queremos molestar a los aldeanos más de lo que están. ¿Qué tan malo es? No es bueno. Bien, suban. Hacemos la función. ¿Qué significa? Estamos llegando. Casi la limpian. Funciona. Gracias a Dios. Atención, encontraron el cuerpo justo ahí, cerca de la pirámide. Aterriza. ¿Ahora? Sí, aterriza justo aquí. Claro. Todas las veces que he estado aquí, jamás vi algo así. Este lugar es magnífico. Miren la hechura de este templo. Será la pieza central perfecta del museo. Haremos todo el museo aquí. ¿Qué piensas, Domingo? Con todo respeto, permítame apuntar que no habrá ningún museo, a no ser que convenza a los aldeanos que sus corazones no serán desgarrados cuando vengan aquí a trabajar en el interior. No sé cómo ese brujo tiene a todos muertos de miedo. Es una burla. La gente muere de muchas cosas en la jungla. A él probablemente lo mató un jaguar. Los jaguares se comen lo que matan. Es muy cierto, Mike. Pues tal vez lo asesinó un lunático de otra aldea. Las tragedias suceden donde sea. La vida sigue.
No es solo que Javier muriera. Es como lo hicieron. Su corazón fue arrancado como salido de la mitología. El brujo tiene a todo el pueblo creyendo que cuando alguien tropiece con algún lugar sagrado de los Tectuán, los espíritus misteriosamente arrancarán el corazón del intruso. Él dice que un nacido sin pulgares es un mal presagio. ¿Dónde están esos lugares sagrados tan increíbles? Usted está en uno, doctor. Barry, que estos mitos no te asusten. He oído muchas historias en mi vida. Y créeme, si se trata de algo como esto, una persona quiere algo. Esa persona debe desear mucho algo para asesinar por ello. Hay mucho por construir. Andando. Mira, es el señor Stark. Hola. Hola, señor Stark. Señor Stark, Coronel Díaz a su servicio. Bienvenido en nombre de su excelencia, el ministro del Interior. Es un placer. Gracias. El Coronel Díaz investiga la muerte de Javier, el trabajador del que le hablé. Hay rumores sobre guerrillas viniendo desde el norte. ¿Guerrillas? Eso no tiene sentido. Exacto. No hay señales de actividad guerrillera en ningún lugar de esta área. Así que el misterio continúa. ¿Qué misterio? Lo que he oído, todo lo que el pueblo dice. Al pueblo le gusta hablar, pero no haga caso. Esa muerte fue un accidente, caso cerrado. Se entiende que los aldeanos estén molestos por esto, pero no veo ningún problema serio. En solo cuestión de tiempo todo volverá a la normalidad. Contamos con ello. En serio apreciamos lo que su compañía hace por nosotros. Si necesitan ayuda, por favor no lo olvide. Les ayudaremos. Buenas tardes. Gracias, coronel. Caballeros, señor. Tanka. Hola, mi amigo. Hola. Mi amigo. Es bueno verte. Qué bueno verlo. Bienvenido. Bienvenido, señor Stark. ¿Escuchó que hay muchos problemas? Vinimos en cuanto supimos. Por cierto, un obsequio de Los Ángeles. Oh, gracias. Tanka, quiero presentarte a mi colega y mejor amigo, el doctor Barry Hofstadter. Bienvenido, señor. Gracias. Ahora tenemos dos doctores en la aldea. Ella es Christine Dumourier. También es doctora en Estados Unidos. Debe haber oído sobre ella. Desafortunadamente no, pero es un placer, doctora. Christine Dumourier, ¿es pariente de Jean-Claude Dumourier? Era mi esposo. Dumourier, ciencia ficción, ¿cierto? Semillas de Destrucción es uno de mis favoritos. ¡Qué increíble imaginación! Su esposo era un genio. También conozco su trabajo, doctor. ¿Usted escribe sobre ciencia ficción? Mi esposo era un antropólogo. No estaba en el negocio de la ciencia ficción y tampoco yo. Vine a terminar su libro de los Tectuans. Entiendo. También aprecio mucho a los Tectuans. Ah, ¿en serio? ¿Y por eso está destruyendo todo lo que pueda explicar su historia? No estoy destruyendo nada. Soy un arquitecto. Trabajo. Ahora ayudo a crear un jardín del Edén aquí. Así es. Un jardín del Edén. Y todo lo que hacemos es seguro para el ambiente. Debe estar bromeando. Mira alrededor. Mire la devastación que ha causado. Esa devastación, como usted dice, hace espacio para 10.000 nuevas viviendas. Y el hecho de esto es que no pueden hacerse en un árbol.
Lo que es malo para unas plantas es bueno para el pueblo, y siendo así, me temo que estoy con el pueblo. Yo también. Pero está equivocado si cree que lo que hace es bueno para ellos. Puedo mostrarle evidencia y pruebas científicas. Tal vez podamos discutirlo después. Pero ahora tengo trabajo. Si me disculpan, los veré luego. ¿Pruebas científicas? Sí, doctor Hofstadter. Ciencia pura, por supuesto. Algo que no puedo rehusar. Mucho gusto. Su amigo Stark es un hombre peligroso. ¿Cómo lo sabe? No lo conoce. Está destruyendo la jungla y con eso a los organismos que pueden curar las enfermedades más horribles del mundo. Jamás sabremos la extensión del daño que él hace. Al violar la naturaleza no la podrá revivir. Estas plantas desaparecerán. Las recrearemos en laboratorio. Serán más puras, más eficientes. ¿Y si no es así? Claro que podemos. La naturaleza no puede con la contaminación y enfermedad, solo la ciencia. Vamos, Christine, este es el final del siglo XX, la gloriosa era de la tecnología acelerada. Porque hay muchos problemas en este mundo, pero la ciencia es la que los resuelve. En realidad no puede creerlo. Sí, lo creo, lo creo. Hola, jefe, ¿me recuerda? Soy Memo, pero ya crecí. ¿Quiere contratarme? Claro, ayuda a descargar las cajas del helicóptero. Oiga, $1 por caja. No abuses, $1 por todas. Muy bien, muchachos. Rápido, pero con cuidado. Debo dejar una gran impresión en mi nuevo cliente. Oye, chico, ¿cuánto les pagarás a ellos? Pues yo la mitad y ellos el resto. Me agradas, Memo. Eres igual a mí. Adentro. No lo tome personal, jefe. Koba tiene a todo el pueblo asustado. Es él, el de allá. Sí, lo recuerdo. No se ve tan peligroso para mí. ¡A diablo, señor Stark! ¡Usted no le teme a nada! ¡Es igual a mí! ¡Largo de aquí! Tranquilo, esta es su aldea. Ha vivido en esta jungla durante toda su vida. Sí, bueno, yo mismo vengo de una jungla. La diferencia es que esta tiene palmeras. ¿Y qué áreas no hemos rociado aún? Como el 30, 35%. Jefe, ¿una propina? ¿Una cámara, tal vez? Nada gratis. Si la quieres, cómprala o trabaja. Oiga, póngala en mi cuenta, trabajaré. Sonría. Necesitas un rollo. No tenemos rollos de fotografía. ¿Por qué? Eso es muy caro. Todo es nuevo para ellos, así que no importa. Les encantará ver el aparato. Aguarda un segundo, chico. Mira esto. Te la cambio. Gracias, jefe. Adiós. Hay que traer rollos para estas cámaras. ¿Sabes cuánto tiempo tienen que trabajar para ganar lo suficiente para comprar eso? Será un regalo. Se llama incentivo. Si les damos incentivos, nos darán lo que necesitamos. ¿Dónde estábamos? Como dije, bueno, es 30, 35%, 40 a lo mucho. Necesitaremos muscarín para esta área de aquí. No entiendo. ¿Qué pasa con eso? ¿No ve las líneas blancas en el hígado? No le gustará lo que voy a decir. Dígalo. Pienso que su defoliante mató a ese animal. Mire, Christine, mi defoliante no es nada más que un extracto bacterial de la hoja de palma. Por Dios, dígame, ¿qué tan orgánica puede ser? Es que yo lo probé en todo, desde amibas hasta mi cocker spaniel. No interactúa con tejido animal, no lo hace, ¿sabe? Tengo archivos de evidencia para poder probarlo. Pero no hay forma de saber a qué fueron expuestos los animales de esta región en el pasado. ¿Qué causaría que reaccionen diferente que su cocker spaniel? Mire esto. ¿Sabe qué es esto? Es una cobra. Sí, así es. Pero no hay cobras en esta parte del mundo. Ya no hay más. ¿Y? Esta serpiente se llama Santa María y no existe en otra parte del mundo.
Sí se parece a la cobra, pero es mucho más primitiva. Yo pienso que es una mutación y puedo mostrarle muchos otros ejemplos. Las mutaciones toman cientos, si no es que miles de años. Hemos rociado hace unos meses. Lo siento, pero no veo la conexión en esto. Suponga que algo se liberó en la atmósfera hace unos mil años que alteró el ADN de ciertas formas de vida. Jean-Claude encontró que el marco temporal coincide con la desaparición de los Tectuans. Está diciendo que Jean-Claude Dumouriez creía que la civilización entera de los Tectuans fue destruida por un defoliante. Por favor. Uno que fue, tal vez menos sofisticado, pero en definitiva no tan peligroso como su bacteria. Sin pulgares. ¿Qué pensó su esposo de esto? Yo los encontré. Aún no sé qué significan. Qué gusto que no pretenda tener respuesta para todo. Un niño nació aquí la semana pasada sin su dedo pulgar. Escuche, Christine. Los niños nacen cada segundo con muchos defectos peores que un dedo faltante. Pero, ¿no cree que se relacione con su intensa defoliación? Mire, Christine... No la culpo por querer probar las teorías de su esposo. Sé que es una esposa devota. Es una dama lista y tal vez sea una buena cirujana, pero soy científico. Lo siento, no sé de qué rayos está hablando. Gusto en verla. Escucha todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Lo más importante que no hay que olvidar es que cada vez que tomen uno de estos, se aseguren siempre de que esté vacío. ¿Está bien? Sí, señor, por supuesto. No quiero que nadie se dispare. Oye, ¿y cómo te fue? Es una dama muy lista, brillante, de hecho. Desafortunadamente algo loca. ¿Una loca muy atractiva? Olvídalo, no es una mujer libre. Su esposo murió, ¿no? Oh, sí, y sigue casada con él. ¿Qué sucede aquí? Parece que evitas una huelga. Los chicos quieren seguridad en el trabajo. Desde ahora enviaremos armas con sus grupos. Oh, Mike, es una forma muy práctica de tratar con espíritus malignos. Disparándoles. ¿Por qué le estás diciendo a mi pueblo que las armas resolverán sus problemas? Es mi obligación proteger a los que trabajan para mí. No puedo pedir a nadie que arriesgue su vida por un cheque. Las armas jamás salvan vidas. Solo causan problemas. Te prometo que no habrá más problemas. ¿Qué rayos pasa con ese loco?
Hay tristeza en nuestra aldea. ¡Oshonaya! ¿Cómo se disculpa con los dioses porque los ofendimos? ¿Matando una gallina? Ah, ¿y no matamos animales en Norteamérica? En Colón no solamente comen lo que matan. Oran a sus dioses cuando toman la vida de un animal. ¿Le molesta que esta gente mantenga las viejas tradiciones? Dígame, Stark. No, respeto las tradiciones. Pero no creo que deban interponerse con el progreso. ¿Está delicioso qué es? Oh, es Santa María. Es una delicia. La doctora Dumouriez me dice que no hay nada más como esto en el mundo. ¿No es así, doctora Dumouriez? Una delicia. Sabe a pavo. Es lo que dicen todos. Gracias por la cena, Tanka. Disculpen, estoy algo cansado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, ha sido una noche larga. Te veré en la tienda. Bueno, que descanses. Claro. Oiga, jefe número dos. ¿No quiere bailar? ¿Conocer chicas? No, no. Doctor, ya tengo lo que me pidió. Bien, bien. Bien. ¿Cerveza? Gracias. ¿Usted no cree que a Javier lo hayan matado los espíritus? No, no lo creo. El coronel Díaz parece creer que fue un accidente. Eso dice. Escuche, he vivido toda mi vida en la aldea y puedo decirle que he visto muchos nacimientos y muchas muertes. La muerte de Javier no fue un accidente. ¿Entonces qué fue, Tanka? Un misterio, como usted dijo. ¿Qué sucede? Cada noche tenemos 3 horas de luz del generador de Industrias Stark, pero cuando se termina el combustible, en ese momento, empieza la oscuridad. Te diré que, mi amigo, te doy mi palabra. Mañana tendremos más combustible. Desde ahora los generadores funcionarán 24 horas al día. ¿Está bien? Tanka, resolví el misterio de la oscuridad. Dame tiempo y resolveré todos sus misterios. Christine, soy yo, Barry. Pase. Oiga, yo debo hablarle del muscarín. Verá, cuando el muscarín toca los árboles, su base de oxígeno nitrógeno se enferma, se sofoca y al final se desintegra. Ahora, en mi investigación jamás encontré respuesta animal al defoliante. Después de lo que pasó en mi cabaña, debo considerar lo que dijo del muscarín y cómo afecta a animales cuyo ADN ha mutado. Eso explicaría los glifos. ¿Los glifos? ¿De qué está hablándome? ¿Qué tienen que ver los Tectuans con esto? Los Tectuans eran el pueblo más avanzado del continente. Muchos años delante de los mayas. ¡Mire sus ciudades! Para que levantaran palacios y templos en medio de la jungla, debían tener un defoliante tan poderoso como el suyo. Y yo pienso que ese fue el trauma que afectó su código genético. Christine, no me importa qué tan avanzados eran los Tectuans. Hace 1000 años simplemente no había la tecnología para aislar una bacteria. ¿Y si se equivoca? Perdón, Christine.
Si Jean-Claude hubiera vivido para ver el efecto de su defoliante, podría probar las advertencias que hay en los glifos. ¡Ay, por Dios! Cerramos el ciclo. ¿Cómo saber lo que...? Yo pude desencadenar, sí. Jean-Claude dijo que la vida empezó en la jungla. Puede terminar aquí si no encontramos respuesta a esa pregunta. ¡Ah, cerveza! Ten, Mike. Muchas gracias. ¿Barry está dentro? Está con la doctora. No me digas. Qué astuto. Adiós, Domingo. Y no bebas mucho. Te necesito mañana. ¿Qué pasa, Barry? ¿La doctora se puso difícil? Sí, parece que sí. Creo que encontraste a tu pareja. Tal vez así es. ¿Qué pasa, Barry? Me preocupa lo que podamos encontrar ahí mañana. ¿A qué le temes? ¿A mí? Descansa, Mike. Domingo. Sí. ¿Y Barry? Con la doctora Dumouriez desde que amaneció. ¡Rebelequito! ¡Rebelequito, relé! ¡Rebelequito! ¡Rebelequito, relé! ¡Rebelequito! ¡Rebelequito, relé! ¡Rebelequito! ¡Rebelequito, relé! Parece que mejor empezamos antes de perder más hombres. Ve por Barry. Sí. ¡Memo! ¡Rebelequito! ¡Rebelequito, relé! ¡Rebelequito! ¡Memo! ¡Memo! Ve allá donde la doctora y dile a Barry que Mike quiere verlo. Dame acá. Ustedes saben quién es Koba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Mike! ¡Ustedes conocen a Koba! ¡No quiero a ninguno de mis hombres pensando que... ¡Debemos dejar de fumigar! ¡Al menos un par de días! Miren, lo que yo quiero que se sepa es que esta compañía no cederá ante las fantasmas... ¿Qué rayos pasa contigo? Oye, debo encontrar más muestras, hacer más pruebas antes de continuar. Oye, Mike, esto es muy importante. Barry, has probado esta cosa por más de 3 años. Tenemos millones de dólares invertidos. Sí, pero un par de días no cambiará nada. No digo que Christine tenga razón, pero hay suficientes dudas sobre el defoliante para detenerlo hasta que tengamos respuestas. Continúa con la limpieza, pero no fumigues. Muy bien. Tienes 48 horas. Después de eso, volveremos a fumigar. Gracias. Domingo. ¿Eh? Quédate con él. No lo pierdas de vista. De acuerdo. Bueno, muchachos, vamos, vamos, caminando, caminando, rápido.
¡Oigan, oigan! ¡Corriendo, corriendo por acá! Con cuidado. Deben tener cuidado en algunos tramos por aquí porque los nativos pusieron trampas para las guerrillas. Ahora el complejo debe ir por este camino. Ya, ya vámonos. ¡Ah! ¡Cuidado ahí! Qué extraño. Ya, ya vámonos. Hola. Muy bonitas. Te haré una pregunta. ¿Cuántos de estos crees poder hacer en un mes si te lo pidiera? ¿Cuántos son al mes? Si todas trabajan juntas, ¿cuántos son al mes? Sí, sí, parece que no me entienden. Doctora, ¿cree poder ayudarme por un segundo? Estas damas parecen no entender lo que digo. ¿Quiere transformar esto en una cadena de montaje? Sí, algo como eso. Cuando Byzantium abra, habrá mucha demanda de artesanía de calidad. Y si todas trabajan juntas, podrían ganar mucho. ¿Ganar mucho? A ellas no les importa eso. No puede estar segura. ¿Por qué no les explica y deja que ellas deciden? Por favor, explíqueles. No hay forma de que puedan entenderlo y no es asunto del lenguaje. Ellas son artistas. Cada pieza es única. Les honra su trabajo. Quieren ser recordadas siempre por algo hermoso que hicieron durante sus vidas. Pues le creo, pero quiero una razón de por qué no quieren ganar mucho y tener mejor vida. No. Porque no hay ninguna. No, porque ganar mucho dinero no tiene nada que ver con tener una mejor vida. Escuche. Por el bien de ambos, aclaremos las diferencias. Ambos tenemos intereses. Y creo que sería benéfico tratar de hacerlo. Este es el hogar de estas personas. ¿Espera que me quede viendo cómo las arranca como si fueran solo hierba para plantar antenas y sanitarios? No estoy victimizando a este pueblo. Ellos quieren agua corriente, quieren autos, quieren televisores y antenas parabólicas. Y no hay razón para que no las tengan. Mientras usted es el que gana en ese proceso. Si todo el mundo se beneficia, ¿cuál es el daño? Sé que piensa que está ayudando a este pueblo, pero arriesga sus vidas con este proyecto. Cancélelo. No lo haré. ¿Por qué no? Porque no puede detener el futuro. Byzantium es inevitable. Parece mágico este lugar. Creí que no apreciaban esto en su país. Es verdad, pero estoy aquí y no allá. Aún no. Pero algún día, eso espero. Aquí es donde acamparemos, doctor.
quiero ese combustible aquí para mañana. ¿Entiendes? ¡Hola, jefe! Y no quiero un montón de excusas tontas del por qué no pueden hacerlo. Solo. Llámame para informarme. ¿Entiendes, Tommy? Genial, ¿no? Genial, ¿no? Valiente. ¿Valiente? ¿Eso es mejor que genial? No, no es mejor que genial. Significa que eres un descarado. No puedes venir aquí y tomar lo que quieras. ¿Por qué no? ¿Qué hará con todos esos lentes de sol? Debes trabajar por ellos. Entendí bien. ¿Qué quiere que Memo haga? Aquí tienes. Gracias. ¿Y qué es lo que hace siempre, chico listo? Pues, llevo a la doctora Dumorier a la jungla para que pueda tomar fotos y cosas así. Sí. ¿Y cómo es la doctora? La doctora sabe. Ella es lista. Sí. Y creo que no le agrado. Bueno, pues quizá tiene razones. ¿Trato de meterse a su cama sin un regalo? ¿Un regalo, Memo? Un regalo. ¿Encontró lo que buscaba, doctor? No. ¿Lo sabrá cuando lo encuentre? Sí, lo haré. Descanse. Igual, Doc. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches, Domingo. Que descanses. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Buenas noches. Jade Memo. Hola, Doc. Obsequio del señor Mike Stark. No lo aceptaré. Devuélveselo, Memo. Dile que aprecio el detalle, pero no, gracias. Oh, no. Mi trabajo es traérselo, no devolverlo. Tome mi consejo. Acéptelo. Aunque no le simpatice el señor Mike Stark. ¿Qué más ha obtenido en Colón? Que descanse. ¡Qué lindo! ¡Hola! Esto es mejor que el jade. Pase. Hola. Aprecio el detalle. Creo, a menos que la idea fuera sobornarme para algún tipo de encuentro ritual. No es un soborno. Considéralo una oferta de paz. Señor Stark, yo no aceptaré esto. Por favor, llámame Mike. Muy bien. Mike. Tú puedes llamarme Christine. Bien. Llegamos a algo. ¿Quieres vino? No, gracias. ¿Te importa si tomo un poco? Segura es muy bueno. Está bien. Perfecto. ¿Considerarías aceptar el regalo si te digo que lo saqué de una cadena de montaje? ¿Ah, sí? No. Pero a quien se lo compré estaba muy feliz cuando le ofrecí 3 veces lo que me pedía. ¿Y qué quieres que yo haga? Quiero que no me odies para poder explicarte lo que hago aquí. Sé lo que haces aquí. No puedes aceptar la posibilidad de que haya algo en mi trabajo que no conoces. Por favor, siéntate. Te mostraré. Aquí voy. Como ves aquí, he sufrido mucho para preservar la integridad de la naturaleza. ¿Ves los estanques? Serán extensiones de cascadas naturales. Y los centros comerciales subterráneos serán instalados en cavernas existentes y se mantendrán como un cruce natural. Aquí está todo el diseño. ¿Lo ves? No voy a violar la jungla o algo así. Con el tiempo,
Este lugar será el paraíso que una vez fue. ¿Sabes? Sería mucho más fácil pelear contigo si fueras malo. Pero no. Eres gentil. Pero no tienes ni la menor idea del daño que estás haciendo, y eso es lo que te hace tan peligroso. Lo siento. Está bien. Sal. Oigan, ¿dónde está Hofstadter, eh? No sé, no lo he visto. José, ¿tú viste a Hofstadter? No, yo tampoco. Carlo, ¿viste a Hofstadter esta mañana? No. ¿Alguien ha visto a Hofstadter? No, lo hemos visto. Me parece que estaba allí en el baño. ¡Hofstadter! ¡Hofstadter! La aorta parece haber sido cortada por garras y dientes. Yo diría que fue un animal. ¿Qué tipo de animal le sacaría el corazón y lo dejaría ahí? Creo que Barry encontró la respuesta a eso antes que nosotros.
¿Crees que debemos devolver su cuerpo de vuelta a su país? No. Él murió por este lugar. Debe ser sepultado aquí. ¿Entonces? Alerta a los hombres. Saldremos mañana, pase lo que pase. Honer. Mike. Lo lamento, en serio. No deben abandonar a Empresas Stark. Después van a estar... Ustedes se van a arrepentir. ¿Lo están entendiendo? Las empresas... ¿Qué sucede? Tenemos un problema aquí, Mike. Los hombres dicen que lo sienten, que quieren trabajar. Pero sus esposas y familias tienen miedo. ¿Cómo puedo pedir a mis amigos y a sus familias que trabajen aunque no quieran? Tanka, no creo ni por un segundo que tu pueblo quiera dejar el trabajo. Quieren a Byzantium tanto como yo. Todo esto es idea de él, para mantener a todos en línea. ¿Jamás has visto a los azarracos? No, jamás. Por tanto, ¿no existen? Así es, claro que no existen. ¿Jamás has visto la electricidad? ¿Y estás seguro de que existe? Sí, por supuesto. Eso es ciencia, ¿entiendes? No es ningún producto de la magia. Te lo digo con absoluta certeza. Si pones combustible dentro de un generador y lo conectas a un foco, obtendrás luz. Ve al interior en la noche. Y yo predigo con absoluta certeza que encontrarás a los azarracos. ¿En serio? ¿Tú crees que los azarracos acampan al otro lado del pueblo? ¿Sabes qué creo? Que estás lleno de mierda de iguana. ¿Por qué no arreglamos esto de una vez? ¿Cómo va a hacerlo? Iré a la jungla mañana. Solo pasaré la noche bajo una condición. Si vuelvo, no más azarracos, ni espíritus malignos, ni más bugabuga. ¿Entiendes? Cuando el sol salga el día después de mañana... Serás un hombre muerto. Lo veremos, Vudú. Señor Stark, ¿por qué quiere arriesgar su vida? Alguien quiere arruinar Byzantium. Y asesinó a mi mejor amigo. Y asesinó a un miembro de su aldea. Y voy a poner un alto antes de que alguien más muera. ¿Quién haría tal cosa? No lo sé. Pero tengo mis sospechas. Vamos. Mike. Mike, debo hablarte. Habla. Malinterpretaste a Koba. No, lo entendí perfectamente. Él no tiene nada que una buena educación no cure. A la que no entiendo es a ti. Barry fue asesinado y estabas ahí sentada escuchando toda esa porquería acerca de los azarracos sin siquiera abrir la boca. ¿Qué querías que dijera? La verdad, nada más. Koba decía la verdad. ¡Ah, por favor! Puedo probarlo.
Tomará un minuto para que llegue al programa. Es muy bella. Se parece a ti. ¿Cómo se llama? Simón. Simón, es muy francés. ¿Fue idea de tu esposo? ¿Qué edad tiene? Ella cumpliría 6 en diciembre. Murió hace 8 meses. Por favor, créeme. Lo siento. Fue un raro accidente. Rentamos una casa en Malibú. Había terminado mi residencia y Jean-Claude tomaba sus primeras vacaciones reales en más de 10 años. Era el primer viaje al mar que Simón hacía. Le encantó. Una mañana estaba jugando en las olas a unos cuantos metros cuando fue atrapada por la corriente. Jean-Claude fue por ella y los dos fueron arrastrados por la corriente. Jamás los vi de nuevo. Te digo esto porque quiero que sepas que conozco bien el dolor. Siento mucho lo de Barry. ¿Qué rayos es esto? Es muscarín y un antiguo herbicida tectuano. Barry trataba de saber qué pasaba si se combinaba con tejido animal. Es algo sinérgico. El resultado es lo que acaba de suceder. Una explosión. Por fortuna encontró un antídoto para neutralizar la combustión. Sal de mesa ordinaria. ¿Por qué querría neutralizar su propia fórmula? Mike, no son los primeros en utilizar un defoliante en esta jungla. Los Tectuans lo hicieron hace miles de años. Cuando Barry supo lo que hizo, se asustó y no creyó lo que vio. Mira esta imagen. Después que los Tectuans comenzaron a usar el defoliante, esto apareció. Parece que a todos les faltan los dedos. No cualquier dedo. Los pulgares. ¿Cuál es la diferencia? Toda nuestra civilización se basa en esa gran diferencia y estos son los últimos glifos tectuanos. ¿Y qué está sugiriendo? ¿Que el defoliante los mató a todos? No a todos, pero a muchos. Creo que el resto es genética. Es una locura. ¿Y la talidomida? ¿Quién podría creer que una píldora para dormir podría causar que una mujer diera a luz bebés con aletas en lugar de brazos y piernas? El proceso químico es el mismo, solo que en el caso de los Tectuans no están perdiendo brazos y piernas, solo los pulgares, hasta ahora. Si no pueden construir armas y fuego, ¿cómo sobreviven? No lo hacen. No como humanos. Pero pudieron evolucionar. ¿Qué estás diciéndome?
¿Que los tectuanos no desaparecieron? ¿Que se transformaron en simios? No. Simios no. Como humanos retrasados biológicamente. Yo los llamo fracasos darwinianos. Los nativos les dicen azarracos. ¿Esa es la teoría de tu esposo? Él propuso esa teoría, pero creo que mis descubrimientos lo prueban. Con pruebas de carbono, puedo decir el año, el mes, en que el defoliante se usó por primera vez. No mucho tiempo después, los mutantes aparecieron. Aún sí tienes razón. Y esto pasó hace miles de años. ¿Qué te hace pensar que aún viven? Y si es así, ¿por qué persiguen a mi equipo y al pueblo? Yo pienso que la introducción de tu nuevo defoliante despertó antiguos miedos ancestrales. Bien, entonces hay una raza de mutantes corriendo por ahí en la jungla, molestos conmigo. No sé si son muchos los que hay. Ya están dañados genéticamente. Las cruzas acortarían su número drásticamente y el muscarín debió matar a muchos más. Christine, quiero decirte esto tan delicadamente como se pueda porque me importas, pero creo que aún estás afligida por la muerte de tu hija y de tu esposo, y estás tratando de probar sus teorías. Ahora escúchame. Sé que tú crees lo que dices, pero lo encuentro imposible de aceptar. Debe existir otra explicación. Todo lo que te he dicho es verdad, Mike. No sé cuál es la verdad, pero seguro la voy a descubrir. Mike, ten cuidado. Por favor. Sonai. Sonai, ¿qué sucede? Parece un funeral. Sonai. 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 Oiga, jefe, espere. ¿Qué es eso? Oh, es un guiso de sangre, pollo y escarabajos. El pueblo quiere ayudarlo, jefe. ¿Dándome eso? Koba dice que usted morirá, así que le envíen mantas y comida y otras cosas como tributo para los dioses del inframundo. Lo hacen porque les agrada, jefe. No, gracias. Oiga, aún no terminan. No sería correcto que se fuera ahora. Diles que no me gustan los funerales, en especial el mío. Protege el fuerte, Domingo. Claro. ¿Qué? ¿Se va? Esto es de mala suerte. Buenos días, señor Stark. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días.
Memo es algo joven para mí. Tal vez lo haga esperar un poco más, ¿no crees? Bueno, tal vez no. Linda roca, ¿eh? Hernando encontró esta roca donde fumigan. Esto es lo que yo llamo lindo. No, eso es lo que yo llamo genial. Ya casi, ¿eh? Sí, ya casi. Azarracos, ¿no? Terminó el juego, imbécil. Estoy aquí frente a ti. ¿Quién más está detrás de esto? ¡Mike! ¿Qué estás haciendo aquí? Tienes que escucharme. Encontré a nuestro azarraco. No lo entiendes, Mike. Él quiso matarme. Estas personas no pueden concebir que otro ser humano muera. ¿Y qué hace él aquí? Fue un patético intento de asustarte. Supongo que asustaron a Barry también. Coba no mató a Barry. Entonces, ¿quién fue? ¡Memo, no! ¡Revisaré, jefe! ¡Ya vuelvo! ¡No! ¡Memo! 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 ¿Qué fue eso? Ese ruido. ¿Escuché algo? ¡Ay, por Dios! ¡Memo! ¿Memo, estás bien? Yo pude verlos. ¿A quiénes? Los azarracos. Le cortaron la aorta, como a Barry. No importa lo que sea, lo maté. Volvamos al campamento, perdemos el tiempo aquí. Vamos. Memo, los azarracos, ¿cómo se veían? Nunca vi algo como ellos, jamás. Grandes, bocas feas y... son como la gente, pero terribles. Sus manos solo tienen 4 dedos, sin pulgares. Oye, ya basta de azarracos, ¿quieres? No existen. Solo es un mito. No es posible que existan. Thank you.
¿Fue eso? Muscarín. ¿El Muscarín hizo eso? Todo el tiempo te lo he tratado de decir. Bien. Tenemos mucho. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para pelear. No tenemos municiones. El Muscarín es la única arma que nos queda. En su estado de regresión biológica, el Muscarín los eliminará como un insecticida. No dejaré que extermines a toda una especie. Christine, esto no es un experimento hipotético. ¡Mira! ¿Son ellos o nosotros? Los voy a distraer. Úsalos, sí. ¡Vamos, Christine! ¡Úsalo! ¡Úsalo! ¡Úsalo, Christine! ¡Úsalo, Christine! Ellos entienden, Mike. Nos entienden. Thank you.
Ellos con facilidad podían haberlos matado. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. Creo que entendieron a un nivel primitivo que ya no éramos una amenaza para ellos. ¿Puede probarlo? No, no puedo. Pero los vi. Ciertamente no está de acuerdo con la opinión de la doctora Dumouriez que estas criaturas son humanas. Llámelas como quiera. La doctora se comunicó con ellos. Igual yo. Las personas hablan con los delfines, pero siguen siendo peces. Pues estos no eran peces. Se lo digo, miren los ojos grises de los azarracos. Y vi algo que jamás había visto antes en mi vida. ¿Qué fue lo que vio? Una advertencia. ¿Pueden atacar otra vez? Buen día, coronel. María Dolores, necesito darte algo para inducir el parto. Sé que es doloroso. Eres muy valiente. Solo aguanta un poco más. ¿Cómo está su hija? Mi pobre hija. Tiene dolores terribles. Christine, ¿hay algo que pueda hacer? Debes hablar con Díaz antes de que se vaya. Hemos pedido suministros por meses. No tenemos nada. Plasma, antibióticos, de todo. Él te escuchará. Ahora vuelvo. Jade. Claro. Tiene que ser ahora mismo. No podemos admitir ninguna demora. Fuera. Un helicóptero de Medivac saldrá de Costa de Oro con sus suministros en media hora. ¡Señor Stark! La doctora dice que vaya enseguida. Gracias, coronel. Vamos. El jade es un mineral. No interactúa con las toxinas. Las preserva. Me temo que el muscarín estará aquí por mucho tiempo. Peligro. La secuencia de borrado destruirá todos los archivos de Byzantium. Borrar.
Iniciar secuencia de borrado del servidor. Borrar. Borrando contenido del servidor. Servidor vacío.